Buenas, buenas chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien el día de hoy aquí, Toggerman, en lo que vendría siendo la continuación de nuestro potente y poderoso gameplay. Ya vamos para las últimas, güey. Ya vamos para la última, güey. Cafetera. No hay nada, no hay nada. Nuestra escopeta ya se va a acabar, güey. Me voy a llevar esta madre. ¿Para acá? ¿No? No, no es para acá, es para acá. ¡Oh, que la chingada! Pinche flecha pendeja. O sea, me está diciendo que es para allá y para allá y puro pedo yo. Pinche flechita mamona, güey. No me quiere el flechita, plebes. Ah, no me he curado, güey. Me tengo que curar, cierto. Me tengo que curar. Me voy a chingar un vinito. ¿Qué pasa, güey? Atlanta, nice. De vuelta al casino, plebes. De vuelta al casino. Va interesante el pedo, va interesante. Estamos descubriendo muchas cosas, güey. Estamos descubriendo muchas cosas. ¿Cómo terminará la aventura del perro Barman, plebes? Probablemente este es el último episodio. ¿Será este el último episodio? Esperemos que sí, que no. Depende, ya. Ya está dividido el pleito, plebes. Es que no podía abrir por ahí porque se me iban a meter los zombies. Chuck, deja ese. ¿Por qué agarraste eso, Chuck? Es caca, déjalo. Vamos por tus $300. $300. Turututurutun, turututurututun. No tenía nada, ¿es neta? Bueno. Al chile no hay nada. Es una bóveda bastante triste. Una bóveda bastante, bastante triste. Qué zarra, güey, ese librito de lo del cuchillo. Yo esperaba que iba a servir para todo, pero no. Solo sirve para el... Solo sirve para cuchillos, güey. Es como que, güey, casi no hay cuchillos en mi repertorio de armas. Es como que... Fue una decepción, player. Fue una decepción. Pero no pasa nada porque igual seguimos avanzando. Seguimos teniendo el libro de comida, por lo cual está bien. Nuestra comida es más potente, aunque tengamos pura comida fea. Ahorita nada más tenemos una pizza, según yo. No puedo pasar, güey. Quítense todos. Quítense. Quiero estar solo. Quítense. Quiero estar solo. Ah, qué difícil. Qué poderoso. Zombies feos, me están... Ya no hay saqueadores, ¿verdad? Pura madre, van a haber saqueadores ahorita. No hay linternas, ¿verdad? No.
Las linternas las llaman los vatos a eso. El lado. Turu tu turu tu tun 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 tu tu tun tu tun. Doble, perfecto. Mucha concentración, plebes. Lo siento, ¿ok? No tengo balas. Me pregunto con qué se combinaba la escopeta, güey. Nunca encontré con qué combinar esta madre. En serio, nunca encontré con qué combinar esa madre. Me queda el pendiente, güey. ¿De qué chingados? ¿Con qué se combina? ¿Con otra escopeta? ¿Con una metralla? ¿Con un lanzafuego? Necesito contexto. Vamos a guardar partida aquí. Una miadita rica. Para que podamos... pues no morir. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pedo? Llegó el ninja. Oh no, un ninja. Y es sexual. Y sensual. Y rico. Y Ricardo. They're the ones behind everything. Phenotrans? But they make Zombrex. You two just calm down a minute here. This one's been feeding us claptrap since you all got here. Now look, we're all under a lot of stress. Seeing things out of the corners of our eyes. Imaginary stuff. There's nothing imaginary about this. I don't understand. Why would they? I'll tell you why. It's been a couple of years since the last outbreak. People aren't buying Zombrex like they used to. But now zombies are back, and even the military can't stop them. There are probably lineups at every pharmacy in the country, all for Zombrex. They're making a killing off this. Okay, so listen to me. So, you're saying that Phenotrans killed all these people to drive up their goddamn stock price. This is just crazy. We have to get this information out. We have to take these bastards down. I found this down there too. I'll call my station. They'll send help. A la madre. What the hell? Looks like you finally got your story. Too bad you won't be getting that award, though. You bastard. You're on their payroll. Yeah. You were supposed to die in the outbreak, Chuck. All of you were supposed to die. But don't worry. The firebombing will fix all of that. So no one will find the bullets in your bodies. I didn't want him to go down this way. Although I have to say, I am gonna enjoy this. I knew you were the bad guy! Kids say the cutest things, don't they? Ah!
Sí, se nota que soy yo, no atino ni un balazo. You can't let him escape. Don't worry. He's not making it out of here in one piece. Muy bien, guardemos, exquisito. Aquí estás, desgraciado. I don't know how you lasted this long, TK. But you are La madre que te parió. No such thing as luck, little man. It's the superior genes. What a perro. My daughter takes this better than you. You raised her right, Chucky. It's a real shame she has to die. Órale, no amenaces a mi morreta, perro. Don't mess with the face. Perro, he robado, no. Puesta respeto. Gracias, nene. Empezaba a tener hambre de verdad. ¿Sabes lo que lo le dije? Muy bien. Salvamos a TK. Perfecto. Mira que no me caí bien, pero tenemos un chingo de sombras y es como que... Que yo me acuerdo, se supone, sí, se supone que teníamos que traer algunos sobrevivientes que estaban infectados, güey. Por eso ocupamos estos hombres de más. Porque en serio, tengo bastante. Tengo bastantitos hombres, güey. Todavía me sobra, cabrón. Está bien. El pedo es que nos van a bombardear. No tires esa madre, güey. What's the word? He visto a Sullivan, se dirigía a Fortune Plaza. Ah, Fortune Park, perdón, me asusté. Tengo comida, tengo dos de esos, dos de estos. Epa, algo pasó ahí. ¿Qué? I've lost them. Do you see them anywhere? No, I'll keep an eye on these monitors. I'll keep looking. Ok, tenemos que corretear al viejo, güey. Hay que corretear al viejo sabroso. Los hechos. Naipes. Un taco, mamón. X de un taco. Esos apaches están bien chingones con su desmadre. ¿No hay lámparas aquí, ve? Guantes de dede, nada interesante, ¿no? Una estornudada fuerte, please. Estornadita fuertita. XD, no puedo pasar, no puedo pasar, no puedo pasar.
No, güey, no hay lámparas, güey. A mí se me dice que ya no voy a poder craftear otro. Ah, no voy a poder craftear otro de este. ¿Cómo se llama? Otra espada láser, güey. Ya no voy a poder craftear esa espada láser. Quítense, perros, quítense. Vamos a buscar Sullivan, güey. Que me regrese a la niña. Granadas, no. Creo que tiré un bate, güey. Tiré un bate por querer contestar, güey. Yo, chinteguas. Ni modo, ya no me puedo regresar. Aquí hay zombies tirados. Es que sí pasó por aquí el momones. Sí, a huevo. Exquisito, ¿qué es esto? Gemas, no. Fuga, 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 fuga. Tengo mi motosierra bien recolena, bien matona. Wey, aquí está la pinche espada láser, básicamente, wey. Pero pues ya ni modo. Está peligroso el barrio, está peligroso el barrio. Chale. El arma perrona no me sirve para nada, güey. No, no puedo. No puedo abrirme camino. Cada vez que me ataco contra esos güeyes, me escupen, güey, y me quitan el arma. Es como que, qué triste. Tan chila que está la sierra, güey, pero pues ni modo. Yeah. No pasa nada porque tenemos el Tiki. Finalmente, después de 50.000 episodios, el Dog tiene su Tiki. Con esto ya salvamos el mundo, plebes. El tiki es mío. Tururun, tun, turun, tun. Tarun, tururun, tun, tun. ¡Come tiki! ¡Tú también! ¡Qué mamón eres, wey! Exquisito. Tenemos un chingo de pendejadas, Un chingo de pendejadas tenemos.
Buscando el otro elevador, yo pensando, ¿no? Dije, está quebrado, no sirve, pero pues sí sirve. Ah, cabrón, ¿y aquí qué? Un bolso. Aquí no va a haber zombies mamados, me imagino, porque no hay gas. Upa, se me va a acabar el bate con clavos. Y el otro lo tiré por querer contestar el teléfono. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. ¿Cómo chingos que no? ¿Qué andas haciendo, güey? So you're behind this. You killed all these people for money. After everything that's happened, that's what you think? Sí. The money's secondary. We're trying to save lives here, Chuck. Saving lives? What the hell are you talking about? Come on. We had to take the necessary steps to ensure a consistent supply. We can't make the drug without queens, Chuck. A lot of queens. You can thank Isabella for that. And TK looting the city? But that's not about money? He went off the rails. He was well paid for his part. Then he just got greedy. His work, not ours. Whatever happened to do no harm, Sullivan? Open your eyes, Chuck. Do you have any idea how many people are affected in this country? Doctors, politicians, CEOs. Some of our country's best are infected. Even your little girl, Chuck. What would happen to your cute little time bomb if she didn't get her drug? Fortune City was a small price to pay to ensure our country's way of life. You murdered these people! Acceptable losses! This wasn't the first time, and it won't be the last! You bastard! You did it! You caused the Vegas outbreak, too, didn't you? You killed my wife, destroyed my family! Everything that we have done has been absolutely necessary! Ah, bueno. El güey dice que fue necesario. Le creeremos. Güey, no le puedo dar. Okay, esto no le pega.
the fuck? Oh. What? A la madre. A la madre, ok. Ok, esta pelea está difícil. Cállate los cinco. ¡Oh, lo virgo! Uy, casi me tumba. ¿Qué vamos a hacer? Un cuchillo. En ese bando, güey, en ese bando, tú tranquis. ¿Cómo subía? ¿Cómo subía? ¿Alguien me recuerda cómo me subía? Por acá. Ahí está la subida, ya la encontré. Ese putazo que me metió, güey, me tumbó hasta abajo, güey. Qué hueva. Oh, mendigo. ¡Ah, la madre! Ok, me desarma. ¡Ah, la madre! Ok. Déjate venir. Oh, la bestia. Qué pendejo estoy, güey. Estoy muy pendejo. Me volví a caer, güey. Me voy a llevar estos, pero me voy con la mano limpia. ¡Epa! ¡Oh, la bestia! ¿No? ¿Sí? Ugh.
madre. La langosta llena toda la vida, wey. Déjate venir, perro. Oh, esto es Esparta. Ya no hay más comida, wey. Una bomba, a la madre. A la madre. Necesito comida, güey. Necesito comida. Me estoy muriendo. Las armas no le hacen nada. Creo que vi un sartén por aquí, güey. Esto no mata, güey. No hay comida, güey. Estoy en un problemón. Ok, me mató. Fin. Me mató, pues, ni modo, güey. Son cosas que pasan y ni modo. Tengo que tener una mejor estrategia. Tengo que tener una mejor estrategia. Primero lo primero, necesito comida. Comida, ok. Estas madres no sirven. No, este sí lo ocupo. Este no, no lo ocupo. Muy bien, vamos a ocupar comida. Mucha comida, sí, vamos a comer comida, güey. Está peligroso pelear contra ese vato, güey, y sí pica, bastante, sabe pelear. Ya ves, volví a tirar el pinche palo por contestar.
Es que el para tirar el ítem es con la X y para contestar el teléfono es con la C, casa, güey. Es como que, güey, no deberían ponerlos tan cercas, en serio. Wicked. Muy bien, tengo tres pates con clavos. Voy a necesitar pistolas. Ocupo pistolas, güey. Ocupo pistolas, ocupo pistolas. En dado caso de que no encuentre pistolas, puedo agarrar arcos, güey. ¿Cómo chingas que no? Un taco. Mira que no es la mejor idea que he tenido, pero ñe. Ya para este momento no tenemos muchas opciones. Buah, qué cansancio. Castrosos los pinches zombies. Castrosos, güey. Ni porque traigo el traje medio ninja. Medio ninja. Yucatán Casino. Yo, hágase para allá, señora. Ocuparé comida, güey. No hay restaurantes de comida por aquí. La motosierra no es una opción tampoco. Quedamos que aquí no había comida también. Que no se pierda la costumbre, viejo. Madre,
Güey, es neta, güey, chale. Es neta, chale, güey. Es neta, chale, 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 chale. Chingado madre. Valiendo madre, güey, no pude. Y tú dirás, ¿qué estabas haciendo, Doc? Intentaba agarrar ese rifle de asalto, pero no podía, güey. Bueno, gente, hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Espero que se hayan entretenido, se hayan estresado y todo. Y luego vamos a darle un final épico a la serie. Recuerden que soy Dormant Ray Files y nos vemos cuando vengan a subir videos. Saludos a todos.